Ya resolvimos el problema del de abasto de los medicamentos. Ya puedo informar que tenemos medicamentos adquiridos para este año y para el 2024, que era un problema complejo eh, y además... Eh, con muchos intereses muy afectados por la corrupción. Eso ya lo hemos resuelto. Se están mejorando centros de salud, unidades médicas rurales, hospitales. Se está invirtiendo en mejorar toda la infraestructura de salud. Estamos también equipando hospitales como nunca se había hecho y estamos resolviendo también un asunto complejo que eh, tiene que ver con la falta